El monumento ecuestre al general San Martín y el Ejército Libertador es el monumento más antiguo, el monumento que se erigió en Argentina, más antiguo como monumento figurativo, porque el primer monumento, ustedes ya lo saben, fue la Pirámide de Mayo, pero es un monumento abstracto que luego se le incorporaron figuras alegóricas, ¿no? Pero era abstracto, arquitectónico. Ahora encontramos un monumento ecuestre a partir de 1862, donde su inauguración original era muy distinta porque no estaban todas las figuras y relieves del entorno. Entonces, en este breve análisis del monumento al general San Martín, podemos decir que es un trabajo hecho por dos escultores en dos grandes momentos muy diferentes de nuestro país y también de la historia del arte. La primera etapa, el monumento neoclásico de Dumas, en el periodo inmediatamente posterior a cuando nos dimos una constitución, ¿no? Una constitución nacional, y el país entraba en un largo proceso de estabilidad política y política, por lo menos. Y hacia el centenario, donde ya la Argentina era un país próspero y estaban las consecuencias de esa estabilidad política, que es la Argentina del Centenario, el monumento del alemán Gustav Eberlein, que son todos los relieves y figuras alegóricas del entorno. Después podemos hablar brevemente del basamento, que está hecho en un granito que acá en el país le llamamos Rojo Dragón, que va a mostrar un fuerte contraste con la figura de bronce. La altura del monumento de 3 metros, pero con la base que se le impuso en la etapa de Eberlein, porque antes tenía un basamento cúbico mucho más sencillo, lo va a elevar a 7 metros. Y que fue levantado en el espacio donde se decía que San Martín organizó a los granaderos a caballo. De manera que el lugar de erección del monumento a San Martín tiene que ver con una etapa de nuestro país, cuando todavía buscábamos la independencia, en donde San Martín entrenó a sus granaderos a caballo. Bueno, entonces vamos a encontrar, analizando la figura, antes de hacer el análisis, un repaso un poco cuáles son los componentes. Encontramos que el basamento se empezó a desarrollar en 1900, se va a inaugurar en 1910. La primera escultura de San Martín, que también despertó polémica por la imagen del prócer, despertó otra controversia porque en realidad la primera figura ecuestre de San Martín era para Chile, pero cuando pasó por acá, en camino a Santiago de Chile, nos dimos cuenta que en la Argentina, una década después de la muerte de San Martín, que se consideraba, según la misma biografía de un personaje que estaba en la cúspide del poder, que era Bartolomé Mitre, era el principal héroe de nuestra independencia, no tenía su propio monumento. Entonces ahí empezó la inquietud de pedir una copia también, pedir una versión para nuestra ciudad. Entonces encontramos la escultura de San Martín en la cúspide y luego abajo encontramos 5 grupos alegóricos, 5 grupos escultóricos que son alegorías de las distintas etapas que hay en una guerra. La partida, la batalla en sí misma, la victoria y el regreso, con todo el dramatismo que significa, porque algunos regresan y otros no, y otros regresan mutilados. Y en el frente vamos a encontrar la figura mitológica de la divinidad de la guerra romana, que es Marte, ¿no es cierto? Entonces, que con un cóndor que de algún modo va a representar la principal hazaña de San Martín, que es el cruce de los Andes. Entonces empecemos con historiar brevemente la Plaza San Martín, que recordemos que desde el tiempo colonial fue un espacio importante, porque desde funcionar una ermita para retiro espiritual, también era un lugar donde se transformó en el desembarco de los esclavos, también funcionó una plaza de toros, ¿no es cierto? Hoy es la Plaza San Martín, tuvo una historia muy rica en distintas etapas, hasta que justamente, como decíamos, la parte más importante viene después durante las invasiones inglesas y posterior, donde San Martín organiza los granaderos a caballo. Entonces, por eso se elige
ese espacio, ¿no? Para erigir el monumento a San Martín. Ubiquémonos en la plaza mirándola desde la avenida del Libertador, ¿no es cierto? Siguiendo este esquema que diseñó la que hoy es la directora del posgrado que tiene la Universidad de Salvador en materia de Historia del Arte. Entonces, tenemos la Plaza San Martín, desde donde hoy está el monumento a los héroes de Malvinas, monumento a Lem, ¿no? Y a medida que avanzamos, vamos a encontrar el monumento... ¿Estamos bien ubicados o no? Sí, vamos a encontrar el monumento a San Martín en todo un entorno, ¿no? Que recientemente se peatonalizó también. Entonces vamos a la figura propiamente dicha, a la alegoría de Marte, que está en el frente, que es lo primero que nos vamos a encontrar. Encontramos la figura de Verlaine con toda la estética propia del romanticismo. Expresión, fuerza, textil, ¿no? La importancia del textil para dar movimiento y expresión a la figura. Bueno, como decimos, acompañado del cóndor como ejemplo de esta hazaña de San Martín llevando el cruce de los Andes. Y luego una serie de figuras alegóricas en el entorno que nos hablan, ¿no?, del combate en sí mismo, la gloria, el regreso del guerrero, conformando un elenco que acompaña la escultura principal, que es la figura ecuestre propiamente dicha. Entonces, si avanzamos un poco con los relieves también que forman parte de... Dijimos que el relieve en la historia del arte tiene una gran carga narrativa, contarnos historias en la época que no había otro tipo de pantallas, como puede ser un televisor o el cine. Entonces tenemos la narración, narración de batallas, lideradas obviamente por San Martín, ¿no? Entonces las principales batallas llevadas adelante por San Martín, puestas en relieve en bronce por Everlane. Que vamos a encontrar también este lenguaje propio del romanticismo, ¿no? El énfasis en el detalle, en el momento preciso, dramático, ¿no? Muchos recuerdan los relieves que están ornando el Arco de Triunfo de París, ¿no? Que también tienen una gran carga expresiva y cuidado en el detalle. Entonces, en fuerte contraste con la figura ecuestre, neoclásica, de estilo lineal, las figuras alegóricas y luego los relieves que nos van a narrar con todo lujo de detalle los episodios importantes de la gesta sanmartiniana. San Martín, si nos remontamos a la primera imagen donde vemos la figura ecuestre, lo vamos a encontrar también, como bien señalabas vos, es un desafío estructural el caballo. Si bien está vaciado en bronce, vemos que el caballo está descansando sobre sus dos patas traseras en una posición como de temor frente a la altura que representaban las altas cumbres que San Martín se dio como desafío cubrir con su ejército, los Andes, la cordillera de los Andes, la figura de San Martín también señalando este cruce. Otra cuestión que se suele señalar es que San Martín está con su cabeza cubierta como militar. Recordemos que San Martín, por lo menos en nuestro país, no aceptó luego cumplir ningún rol de estadista. Sí, lo aceptó en Perú, pero no en nuestro país. De manera tal que para nosotros San Martín, y para incluso para muchos gobiernos civiles y militares, ¿no?, fue la figura del militar que no se bajó al barro de la política, ¿no es cierto? Entonces, de algún modo encontramos esa significación. Bueno, hablamos del basamento en un granito importante, rojo dragón, que no pierde su brillo a lo largo del tiempo, a pesar de estar en la intemperie. Mencionamos también que el primer pedestal era un prisma despojado de toda ornamentación escultórica. Y
Tenemos también distintos niveles. Hay un basamento que funciona a manera de un crepidomo o plataforma, muy útil para los actos públicos de homenaje. Hay una plataforma donde se puede circular, ¿no? Para los actos protocolares o de homenaje que brindan los gobiernos extranjeros a nuestro país, es un espacio importante. Luego vamos a encontrar de esta plataforma el pedestal propiamente dicho, con episodios destacados de las luchas de San Martín por la independencia nuestra, y luego en su cúspide el monumento ecuestre propiamente dicho. Otra cuestión importante para decir, que en el entorno de la Plaza San Martín vamos a encontrar otros homenajes referidos a esta gesta, ¿no? Homenajes aislados, de menor escala. También en el entorno de la Plaza San Martín está el Palacio Paz, que hoy es sede del Círculo Militar. O sea que está ahí todo un entorno castrense. Y está el Museo de Armas, ¿no? También en las cercanías. Bueno, monumento a San Martín, en pocas palabras, recordando que San Martín luego va a tener una reproducción de todas estas imágenes en el Gran Buenos Aires, vamos a encontrar distintas versiones en el Gran Buenos Aires, en el interior del país, nos encontramos con las plazas principales de las capitales de provincia donde hay distintas versiones, algunas que son tomadas en forma fiel, son copias exactas, y otras que tienen ciertos cambios, tanto en los relieves o en el tratamiento del pedestal. No tenemos tiempo acá de desarrollar, pero en el Gran Buenos Aires hay experiencias más o menos afortunadas en cuanto al tratamiento del pedestal, porque cada localidad le quiso poner su cuota de originalidad y hay veces que el resultado puede ser contradictorio con la figura ecuestre que está en la posición, en la cúspide. Pero lo cierto es que este monumento después va a servir de modelo a ejemplos que están en el Gran Buenos Aires y en el interior del país, ¿no? En la misma localidad de San Martín, en Quilmes, bueno, distintas localidades, y en el interior del país, en la plaza principal de las principales capitales de provincia, hechas algunas excepciones. ¿No es cierto? Decimos que el romanticismo está presente en esta, en las figuras alegóricas, donde vemos toda la presencia de la estatuaria de la Grecia helenística, ¿no? En las Niqué, las Victorias aladas, en el textil, ¿no? En el textil que va hacia atrás para señalarnos el avance de la figura, ¿no? Del lenguaje romántico. Bueno, San Martín en la ciudad de Buenos Aires también tiene otro monumento que no es ecuestre, ¿no? Pero los restos de San Martín están en una capilla anexa a la Catedral Metropolitana, diseñadas también por otro escultor francés, ¿no? Que también diseñó otras figuras importantes de nuestros monumentos públicos, ¿no? El Carrier Belus, que nos va a presentar el monumento donde ustedes recuerdan que San Martín murió en el exilio, pero poco hacia fin del siglo XIX sus restos fueron traídos y entonces van a estar presentes en este homenaje que está en la capilla anexa a la catedral, que es el espacio simbólico, tal vez uno de los más importantes para nosotros, ¿no? El mausoleo del general San Martín. Bueno, con esto vamos a cerrar el monumento ecuestre a San Martín, que es el primer monumento ecuestre que tuvo en nuestro país, que sirvió como modelo a otros que se diseminaron por toda la República Argentina, incluso en el exterior, y que en realidad el primer modelo iba para Santiago de Chile.